Hola, soy María Bauer y estoy aquí para conversar con ustedes sobre consultas e inquietudes del mundo inmobiliario. Hola, ¿cómo están? Nuevamente con nuestra columna. Hoy un tema que me parece elemental que pudiéramos saber, que tiene que ver con qué incluye una locación cuando la contratamos. ¿Incluye determinados servicios o yo tengo que pagar por separado los servicios? En nuestra ciudad existen muchos inmuebles que tienen incluidos servicios como internet, luz, agua, gas en el caso de los edificios, pero también debemos ser claros que la mayoría de los departamentos que figuran hoy en el mercado, uno tiene que realizar el trámite para bajarse la luz en EMSA, y realizar este trámite requiere, ¿no es cierto?, de determinada documental, de determinados formularios que hay que llenar, y el cliente debe saberlo. Entonces yo lo que le solicito es que cuando hablen con su corredor inmobiliario, cuando cierren una locación, ya sea para su hijo que viene a estudiar o para usted mismo que viene a instalarse con su familia en la ciudad de Posadas, en la provincia de Misiones, pregunte: ¿esta locación qué me incluye? ¿Qué voy a pagar por separado? ¿Qué trámites debo hacer después de firmar el contrato, después de sellar el contrato, después de cumplimentar con absolutamente todo? Va a ser muy importante que usted sepa qué incluye su locación. Pregunte a la inmobiliaria, pregúntenos a nosotros si quiere, que le informaremos aquello que usted necesita saber para alquilar en Misiones.